Muy buenos días, Santiago de Cuba. Estamos en vivo desde la sede del gobierno en nuestra provincia. Qué placer, como siempre, amanecer junto a la familia santiaguera para mantenerle actualizado con todo lo que acontece en nuestro territorio en esta jornada del lunes 22 de agosto del año 2022. Bienvenidos todos a esta mesa, gobernadora, muy buenos días. Hoy, por cierto, estamos de plácemes porque estamos celebrando el aniversario de la radio cubana, el centenario de la radio cubana. Buenos días, Santiago. Buenos días, Dairo. Buenos días. Felicidades para todos los compañeros que hace 100 años, que desde hace 100 años garantizan desde la radio la información a la población. Así es. Desde entonces la radio se ha mantenido imbatible junto a nosotros. Por ejemplo, ahora estamos en transmisión directa por CMKC, Radio Revolución. También a partir de la 1:30 de la tarde por el concierto informativo. Le agradecemos a ese maravilloso colectivo. La radio se mantiene imbatible, como dice uno de los periodistas ilustres de nuestro Santiago de Cuba, Reinaldo Cedeño. Hoy vamos a hablar, vamos a ser gobernadora, como habíamos acordado, una especie de resumen de lo que hemos vivido en las últimas semanas. Ya tenemos aproximadamente 10 programas, ya más de 10.000 personas incluso hasta el momento nos están mirando, solo el conteo a partir de las redes sociales, sobre todo mujeres. Hay que hacer un llamado también a la población masculina para que se sume. Y eso nos da a nosotros la medida del el papel que seguimos teniendo desde la dirección del hogar, desde la dirección de todo. Somos nosotros las mujeres. Ayer tuvimos una excelente participación en el acto del 62 aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas. Fue en Palma Soriano, bellísimo acto, muy bien organizado, con alegría, bueno, la alegría que nos caracteriza a nosotras las mujeres. Así es. De verdad, bueno, las felicitaciones también para la mujer cubana en su 62 aniversario. Mañana lo estaremos celebrando, sin duda alguna, la creación de la Federación de Mujeres Cubanas aquí desde Santiago con diversas actividades. Pero como le decía, hoy vamos a estar haciendo un resumen con temáticas que son de vital importancia para el funcionamiento de la sociedad santiaguera. Por ejemplo, estaremos actualizando sobre el tema de la electricidad, algunos temas incluso que han sido tendencia en las redes sociales. Hablaremos sobre los cajeros automáticos, sobre el agua, sobre la canasta básica, entre otros asuntos de vital importancia. Los canales telefónicos están abiertos, 58-55-3709 para los mensajes. Le reitero, 58-55-3709 y el 2265-2057. También el abrazo para nuestros seguidores en la página del gobierno, el periódico Sierra Maestra, la Universidad de Oriente, Teleturquino, entre otras que se irán sumando a este intercambio. Agradecer infinitamente, gobernador, a todos los usuarios que se han sumado y han intercambiado con nosotros, han interactuado con criterios de los más diversos, temas, y yo creo que ahí está la riqueza de mantener este programa. Vamos entonces a comenzar con ese buen espíritu de lunes. Usted sea bienvenido y tenga muy buenos días. ¿Y qué tal se ha comportado este fin de semana con la generación eléctrica en Santiago y en nuestro país? Ahora mismo estoy en la página de la empresa eléctrica de Santiago de Cuba, que ya ha emitido sus partes. Nos pasamos el fin de semana aproximadamente con un déficit de 60 megawatts y ahora mismo tenemos aproximadamente de las 3:09 de la madrugada 65 megawatts de déficit de capacidad de generación. Pero que lo diga precisamente Javier Calero, quien es director técnico de la empresa eléctrica y se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Javier. Sí, buenos días, Dairo. Qué bueno que está compartiendo en esta jornada. Coméntenos un poco cómo se ha comportado el fin de semana en Santiago de Cuba. Buenos días, Dairo. Buenos días, gobernadora. Buenos días, Santiago. Bueno, nada, decirle que, como bien usted decía, el fin de semana se comportó en este entorno, sobre los 60 megawatts, máximo apagado en la provincia de Santiago. El sábado fue de 70 megawatts. En un momento llegamos a 90, pero bueno, nos quedamos sobre los 60 megawatts. El día de ayer nos mantuvimos en ese marco, 60 megawatts hasta el horario pico, que alrededor de las 20 horas, 20 y media, 8 y media más o menos, tuvimos a 65 megawatts. Y de ahí hemos pasado la madrugada en 60 megawatts. Subimos en un momento bien y bajamos, estamos subiendo y bajando. Pero bueno, no hemos pasado entre los 60 y los 70 megawatts, nos hemos mantenido ahí. Hoy en el país están en estos momentos afectados 687 megawatts en todo
todo el país, y la disponibilidad de la generación térmica en estos momentos es de 1023. Todavía es bastante poca la disponibilidad. Se prevé que debe incorporar ese sistema la máquina 8 de Mariel, y si todas las pruebas salen bien, debe incorporarse la máquina de Felton también. Entonces, pero bueno, hasta este momento no tiene fecha. ¿Cómo debe transcurrir el día de hoy según los pronósticos? Bueno, según los pronósticos debemos mantenernos en este entorno. Si de salir alguna máquina de las que están en este momento generando, entonces la situación, es decir, el nivel de déficit de generación aumenta, entonces también aumentaría lo que le toca a la provincia. Yo quiero aprovechar su presencia porque le decía que hay un grupo de preguntas por parte de la población que hemos manejado incluso durante todos estos días, pero es válido aclararlo una y otra vez teniendo en cuenta los conocimientos que usted y el equipo de la empresa eléctrica posee. Una de ellas tiene que ver con el horario de la madrugada, que sigue siendo uno de los asuntos de mayor complejidad porque es el horario del sueño. ¿Por qué se quita la corriente en el horario de la madrugada? ¿Por qué se incluye dentro de la programación? ¿No puede haber otra alternativa? A ver, Dairon, no es posible que haya otra alternativa. ¿Por qué? Porque la demanda se mantiene tanto en el día como en la madrugada. Los niveles de demanda de la población por el nivel de... ha subido el nivel de vida, la adquisición de los equipos de clima, y ha aumentado mucho la demanda en el horario de la madrugada. En el horario de la madrugada se han desplazado algunos quehaceres y aumenta esa demanda, y no hay forma de que la generación que tenemos en este momento pueda suplir esta demanda, este consumo de la población, de la generación no puede. Entonces hay que retirar también en la madrugada la carga para poder mantener estable el sistema. Aún así, las personas hablan sobre su inconformidad con el tema del cumplimiento del horario de las afectaciones. Lo hemos visto incluso durante este fin de semana, que algunas personas han percibido una leve, muy leve mejoría en el tema del fluido eléctrico. Hablan del cumplimiento de esta programación, bloque 1, bloque 2, quizás perciben, por ejemplo, de que se quita más en el bloque 2 que en el bloque 1. Explíquenos cómo está estructurado esto y si, por qué no se puede cumplir tal cual está la programación. A ver, nosotros tenemos dos bloques concebidos nada más. En este momento, por el nivel de carga a retirar en los últimos días, que llegamos hasta 120 megawatts a retirar, nosotros tenemos dos bloques, bloque 1 y bloque 2, que rotan cada 5 horas los bloques. Inicialmente habíamos decidido aquí en el programa que fueran 12 horas por una rotación que hicimos, pero bueno, se cambió por 5 horas y es el que está hoy. No hay forma de que uno rote más que el otro, porque es una programación. Sí hay sus demoras en el horario a la hora de la rotación, porque son demasiados circuitos a rotar y en algún momento, fundamentalmente la máxima demanda, el sistema como está tan inestable, a la hora de que uno tiene que rotar los circuitos, muchas veces el despacho nacional no detiene la rotación, porque los valores de frecuencia que deben de estar sobre los 60 Hz no permiten, están muy bajos y no permiten que se incorpore carga al sistema, porque eso usted debe incorporar una carga y retirar la otra. Entonces esa incorporación de esa carga no lo permite en ese momento y no demora algunos minutos, por eso la población a veces ve que demoran 15, 20, quizás una hora en darle servicio al circuito cuando le toca. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, nosotros tratamos de, en la otra rotación, proteger ese circuito para que no haya, es decir, para minimizar un poco las molestias. Ahora, yo no sé si usted se ha dado cuenta de que a pesar de que se mantienen estas 5 horas intermitentes, de que no tenemos el fluido eléctrico, ha aumentado en algunos hogares las tarifas eléctricas. Eso es otra de las quejas de nuestra población. ¿Por qué está pasando esto? A ver, nada, decirle a la población que nosotros tenemos en cada casa tenemos un metro contador que registra todo el consumo eléctrico. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene esas 5 horas de corriente, ahí es donde se hace, en ese momento es donde se hace todo lo que se tiene que hacer en la casa. Se lava, se cocina, se enciende en las ollas. Comienza a funcionar el frío, que tiene un nivel de descongelación que tiene que trabajar más la máquina para poder llevar el equipo al punto donde él empieza a parar y, es decir, a reposar
el frío. Esto quiere decir de que en esas 5 horas, como unimos todo lo que tenemos que hacer para que nos dé tiempo, el consumo aumenta. Y por eso las personas que normalmente en su vida desplazaban los quehaceres, se planchaba una vez a la semana, se lavaba quizás cuando había agua. Ahora hay que también incluir que hay que hacer esos quehaceres cuando hay corriente. Yo creo que evidentemente esto es eso. Ese tema hay que analizarlo con un poquitico de más calma. Pausado. Sí, y explicar, hacer evaluaciones, hacer valoraciones de diferentes estándares de hogares. Porque todo el mundo no consume igual y hay que hacer también evaluaciones puntuales porque es una queja prácticamente unánime de la población. Y el nivel de preparación que tiene nuestro pueblo nos indica que debemos evaluar eso con más detenimiento. Porque sobre eso yo digo, bueno, pero yo no desplazo el consumo de iluminación. La iluminación la consumo cuando tengo que consumirla. Cuando tengo apagón, no tengo. Por lo tanto, si se me desplaza ese consumo de la iluminación de mi hogar, yo no lo tengo. Por lo tanto, ¿y cómo queda eso? Pero eso solamente es importante la pregunta que ha hecho Dairon. Y no es el sentido del programa, por supuesto. Pero la esencia de este programa es dar respuesta a las cosas que inquietan a la población, que le preocupan y que afectan también a la población. Por eso yo lo que propongo es que desarrollemos, y no va a ser tampoco en este de las 6 de la mañana, tiene que ser en un horario en que la población esté bien despierta, en que tengamos una sesión de preguntas y respuestas, en que podamos poner ejemplos de estos temas, cómo está, dónde se hace la medición, quién es, porque hay de todo como en botica. Claro. Y la justificación que por lo menos hemos intercambiado con los directivos de la empresa eléctrica, algunos técnicos y eso, todavía no es lo suficiente como para convencernos a nosotros de eso. Y como hay una insatisfacción tan generalizada, hay que revisarlo de una forma un poco más detallada. Por lo tanto, Dairon, en el transcurso de la semana, qué bueno que así sea, nosotros vamos a tener una sesión para eso con los técnicos, los especialistas de la empresa eléctrica, los inspectores populares, los compañeros de las comisiones de las asambleas municipales que atienden el tema de los servicios, para que se pueda dar mejor evaluación acerca de esto. Ahora, para concluir, hay dos asuntos que nos quedan pendientes. Uno tiene que ver con de las 5 horas intermitentes, que tiene que ver con que antes eran 12 horas continuas. La población pidió un reajuste y creo que esto de las 5 horas también forma parte de las llamadas de la población, ¿verdad, gobernadora? Una respuesta. Hay un bloque que un día tiene 14 horas, para resumirlo más o menos, de afectación planificada, nunca ha llegado a las 14 horas, ni siquiera a las 10 horas. Y el otro bloque tiene 10 horas, ¿no? 5 a intermitencia de 5, un bloque de 4, o sea, un horario de 4. Por lo tanto, hay un día que yo tengo 14 horas de afectación y al otro día 10 horas de afectación. Y por último, el tema de que si tienen otros canales telefónicos abiertos, ¿se ha habilitado algún nuevo teléfono para que la población se comunique con la empresa eléctrica? A ver, nosotros en el centro telefónico, como hemos explicado en varias ocasiones acá, tenemos 10 posiciones y ya estamos viendo un text para la llamada que queda en cola, se le dé algún nivel de información sobre si está ocupada la línea, porque hoy, ¿qué sucede? Que hay un grupo de llamadas que se quedan en cola y van entrando. Todas las demás llamadas que no quedan en cola, le da ocupado. Entonces, ¿qué dice la persona? ¿Está constantemente ocupado o está fuera de servicio? Entonces, ¿qué estamos viendo con este examen? De que cuando suceda esto, se le dé algún nivel de información, el número está ocupado, llame más tarde, algo parecido así, para que las personas no se enojen a la hora de llamar, porque son muchas las llamadas que entran, alrededor de 4.000, 5.000 llamadas. ¿En el día? En 24 horas, sí. Entran al centro telefónico y eso congestiona las líneas y el nivel de atención, porque son 10 personas que casi no sueltan el teléfono.
pues entonces todo lo que se pueda hacer para mantener al tanto a la población es importante en estas circunstancias. Gracias a la empresa eléctrica por aclarar algunas dudas, hay que darle seguimiento a algunos de los temas, pero quiero entrar en otros asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el gas, con el agua, con los cajeros automáticos. Escríbanos al 58553709 o comuníquese por el 2265-2057. También puede dejar sus mensajes a través de nuestras páginas en Facebook. Vamos a hacer otra pequeña pausa y enseguida estamos juntos para hablar sobre la situación del gas. ¿Cómo se mantiene la situación del gas en Santiago de Cuba? Me encuentro con la máster Lisette González Sardinas, quien es directora de la División Territorial de Comercialización de Combustible de Santiago de Cuba. Muy buenos días, Lisette. Buenos días. Bienvenida, Leandro. Y muchas felicidades por adelantado. Muchas gracias. Bueno, desde la última vez que nos encontramos en esta misma mesa, dialogamos muchos temas polémicos para la población que tienen que ver con nuevos contratos, que tienen que ver con organización de las colas, algunos asuntos objetivos, otros que no están en manos de la territorialidad. Coméntenos, ¿qué medidas se han tomado ya que hemos escuchado directamente a la población? Sí, reiterar los buenos días para todo nuestro pueblo. Bueno, decir que la comercialización de gas licuado a la población la realizamos en nuestra provincia a través de 80 puntos de venta de gas licuado y un servicio puerta a puerta con un universo de más de 174 mil clientes. Desde el programa anterior, donde intervenimos, hemos estado monitoreando todos los planteamientos emitidos por nuestra población que ha llegado por la vía del programa y también por nuestros canales de comunicación institucional. Y hemos identificado cuatro temas fundamentales, cuatro tendencias de los que la población ha opinado, que es primero la necesidad de implementar un proceso de contratación a nuevos clientes, la solicitud de la población de que se haga un proceso de legalización de los cilindros que se encuentran fuera del sistema de comercialización, las diversas dificultades en adquirir el producto a partir del incremento de la demanda debido a la situación energética por la que atravesamos y otros temas organizativos como son los mensajeros, la prioridad en la compra por transfer móvil y las colas muy polémicos, siendo las de mayores tendencias las dos primeras. Bueno, la principal, reiteramos que la principal dificultad que nosotros tenemos hoy en la comercialización en todo el territorio nacional es el déficit de cilindro debido a la imposibilidad de las importaciones en los últimos años y que la producción nacional no es suficiente para reponer los cilindros que salen de rotación. Bueno, en cuanto a la contratación, desde marzo del 2019 se paralizó la contratación. Y no es nuestra facultad, no es facultad territorial, volver a aperturar la contratación hasta que no se vuelvan a crear las condiciones para hacerlo. Igualmente, no está autorizada la legalización de cilindros en manos de la población. Proceso que realizamos de manera excepcional en los municipios donde se implementó la venta liberada y que hoy no podemos continuar hasta que no vuelva a retomarse el proceso de contratación. No obstante, todos estos criterios de la población fueron trasladados a nuestra dirección nacional. Desde el programa anterior incrementamos la extracción de la planta de Santiago de Cuba en 5.541 cilindro por encima del plan normal de producción de la planta para Santiago de Cuba. Recordar que esta planta no solo abastece a nuestra provincia, sino que también abastece a otras cuatro provincias del territorio oriental. Identificamos 26 puntos de venta de mayor demanda y a estos puntos le incrementamos la cantidad de cilindro a servir en el día con un promedio de 180.
Hay puntos que reciben más de 180 y otros menos, pero esos puntos son monitoreados diariamente. Implementamos que en la primera hora de la mañana extraer de 1.500 a 2.000 cilindros para nuestra provincia. Se están utilizando camionetas de servicio mecánico para la recogida de cilindros vacíos y la mejora del proceso de distribución. Extendimos la jornada de los puntos que reciben en la tarde siempre que hayan cilindros llenos en ellos y siempre que haya clientes en la cola y las condiciones lo permitan. Organizamos un sistema de recogida de efectivo y traslado del personal de los puntos que extienden su jornada. Trabajamos intensamente por la brigada del taller y los transportistas para poder mantener en el parque de transporte un coeficiente de disponibilidad técnica que dé respuesta al cumplimiento de los planes de distribución diario, que tiene cada día desafíos más crecientes, el tema de la transportación por las limitaciones que enfrentamos, pero esto lo hemos logrado. Y bueno, son las cosas fundamentales en las que hemos trabajado. Queremos decirle a nuestra población que el servicio de cobro electrónico en nuestros puntos de venta se continúa realizando por las plataformas en zona y transfer móvil. Lo que se eliminó fue la prioridad por orientación nacional, la prioridad en la cola de estos servicios. Permíteme, Licé, porque del tema me acaba de llegar un criterio y a lo mejor usted puede incorporarlo como parte del ejercicio de escuchar a nuestros televidentes. Otra cosa, anteriormente, los clientes que tenemos transfer móvil teníamos una prioridad, como usted dice, ahora no es así. Creo que esto debe analizarse bien. Dice, yo soy un trabajador que hace turnos rotativos. Usted se imagina, sin gas y sin corriente, cómo uno va a preparar y cocinar los alimentos. Él escribe desde Santa Teresa el Caney y también habla sobre que el abastecimiento de gas en este lugar a veces no es lo suficientemente estable en este momento. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, como decía, eliminamos la prioridad precisamente por criterios de la población. Se eliminó a nivel nacional, pero estamos totalmente abiertos para el análisis en el territorio de lo que pudiéramos organizar. Acá lo consultamos y nos pondremos de acuerdo con las autoridades de acá de Santiago de Cuba y elevaremos la mejor propuesta para ser aprobado. O sea que este es un tema que no tiene cerrado su análisis, sino que está completamente abierto a lo que determinemos acá en la provincia. Otro de los temas que tiene que ver con esto y que puede a lo mejor estar sometido a análisis, las personas proponen entre las cosas, es elevar la solicitud de los nuevos contratos una y otra vez. ¿Esto es posible también? Bueno, de hecho lo hacemos constantemente. Hemos elevado esa solicitud y hemos atendido incluso los casos más críticos. Tenemos que decir que es muy excepcional, que no es algo que esté abierto porque realmente no están las condiciones, pero tenemos un mecanismo entre gobierno, empresa comercializadora de combustible, donde los casos más críticos de la población se atienden y se le da respuesta. Ahora quiero darle un criterio. La respuesta es positiva siempre. Veo que usted apuntó eso, sí, como un tema. Porque cuando ella, cuando la directora Lisset estaba explicando y decía los contratos de los casos vulnerables, y verdaderamente nosotros prácticamente toda la semana muchos niños con cáncer en todos los municipios de la provincia, eso ni en la mesa mía ni en la mesa de Lisset se demora 24 horas, se lo puedo asegurar. Y hay una comunicación directa con hoy es el viceministro primero del Ministerio de Energía, pero Juan era el director de la Unión Cuba Petróleo y eso tenía una fluidez tremenda. De hecho, muchas veces en la población, en los recorridos, por donde quiera que nosotros andamos, no, porque yo le escribí y le dije, no, eso está trabado en otro lugar, pero ni en la oficina mía, ni en la del ICE, usted puede vivir convencido que eso está trabado. 24, en mi oficina no amanece un documento, eso es demanda, pero documentos no amanecen. Y en la de ella tampoco, porque normalmente, bueno, Licey y yo tenemos una comunicación directa y muchas veces entran por el conducto de Coupé. Mire, gobernadora, tengo esto así. Eso verdaderamente tiene un tratamiento con una delicadeza extrema,
por parte de Licey y todo el sistema de Copé. Otro televidente nos escribe apoyando y reforzando lo que dice la gobernadora. Escribe desde Pastorita. Dice, me siento privilegiado, pues nuestro punto es un ejemplo de organización y atención por parte de CUPET. Es importante la disciplina de la población y el trabajo de CUPET, pero no sucede así en todos los lugares. No. La organización de las colas, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo tiene estructurado usted? Organizamos, decidimos, porque había en varios lugares de la ciudad, acomodándose como el traje a la medida a cada lugar, una organización diferente. Y decidimos organizar la cola y lo hicimos de la siguiente manera. Existen tres segmentos en estos momentos de la cola. Una cola que es para los clientes con algún tipo de discapacidad. Otra para los clientes priorizados, ahí están las embarazadas, los donantes y los plan Java. Y otra cola para el resto de los clientes y mensajeros. Precisar, porque es algo que nos ha preguntado la población, los mensajeros patentados, o sea, los que están asociados con LONAT y pagan su patente, pueden comprar hasta 5 cilindros en el día. Precisamente para dar mayor oportunidad al resto de la población que pueda adquirir el servicio. 5 cilindros. Ahora, otro asunto tiene que ver con el municipio de Alto Songo. Dice el televidente, ya está hecho. Sí, Songo La Maya. Ya está hecho el punto de gas hace más de un año en este lugar y aún no tenemos el servicio, cosa que ahora con esta situación energética se hace más necesario e imprescindible. Sí, ciertamente cuando comenzamos a implementar la venta liberada en el municipio de Songo La Maya, comenzamos por La Maya, que fue el primero que hizo el punto de venta, y seguimos con el proceso de identificar nuevos locales. Necesitábamos en Songo un local, se identificó, pero ya vino la paralización del proceso de contratación. Está en un antiguo servicentro que existía ahí en la parte de Songo, el local habilitado con las condiciones mínimas para la contratación, esperando que pudiéramos abrir nuevos contratos en el lugar. Pero es una ventaja, un adelanto que tiene el municipio para cuando estén las condiciones, a lo que se deberían de sumar el resto, para cuando estén las condiciones poder empezar con la contratación en Songo. Dice, ¿sería prudente socializar todas estas medidas ya ejecutadas por parte de la empresa en Santiago de Cuba, gobernadora? ¿Hay otros criterios, por ejemplo, el reforzar el control? Algunas personas escriben de que en el punto, por ejemplo, por solo poner un ejemplo del 18 planta, es un rejuego. Tiene que haber medidas que se puedan tomar en este lugar para que aun cuando el gas sea poco, evidentemente las personas puedan comprar y esos individuos que tienen prioridad, como los discapacitados, también como los adultos mayores, que por favor se haga con todo el respeto posible dentro de la cola. Le agradezco el habernos acompañado y yo les propongo a usted seguir junto a nosotros. Vamos a mantener el diálogo directo y todas las solicitudes, quejas, indicaciones y sugerencias de nuestra población se le hará llegar a los respectivos directivos que hoy se encuentran con nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los cajeros automáticos? ¿Cómo ha avanzado desde la última vez que nos encontramos hasta este momento? Vamos a una pausa y enseguida entramos en el diálogo. Se encuentra con nosotros Osmar Sánchez, coordinador, y también Alexander Maldonado, su director de Bandén Santiago de Cuba. Bienvenidos ambos a nuestro programa. Ya tuvimos la oportunidad de dialogar la semana anterior. Tengo que decir que mediáticamente, gobernador, el tema de los cajeros automáticos fue uno de los más seguidos por nuestra población y tuvo mucha repercusión la medida de la caja extra. Ahora, ¿cómo está avanzando este proceso hasta este minuto y qué medidas se han tomado dentro de los bancos para facilitar la extracción de dinero para las personas de Santiago de Cuba? Adelante, Omar, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, Dairon, muy buenos días, pueblo santiaguero. A ver, hemos trabajado con empeño en la provincia en poner en práctica todas las medidas que anunciamos desde el último programa a la fecha. Varias medidas, que por supuesto la de mayor impacto a corto plazo va a ser la de caja extra, pero sin duda hemos puesto otro grupo que vamos a ir enunciando ahora aquí en el programa. La primera es, bueno, se adoptó
la medida de hacer la recarga de los cajeros automáticos antes de las 8 de la mañana. Esto normalmente sucedía en el horario de apertura de la sucursal y bueno, hemos cambiado esto. Ya antes de las 8 se está haciendo esta recarga, lo que ha propiciado que el número de recarga de cajeros, que como promedio era de una o dos veces diariamente, hoy ha pasado de 3 a 4. Incluso en algunas sucursales hemos llegado a monitorear entre 6 y 7 recargas que se ha hecho en un día en un cajero automático. Un cajero automático dura entre 20 y 30 minutos en ser recargado, es otra de las informaciones que queremos dar a la población, porque a veces, bueno, son de las cuestiones que tardan un poquito este proceso y que por supuesto trae molestia, pero es bueno que la población lo conozca. Hemos contactado, que es otra de las quejas que recibimos, con las oficinas centrales de BPA, de Bandec y de la central de cajeros automáticos, un poco para agilizar el proceso de conexión luego de, cuando llega el fluido eléctrico, en muchas ocasiones se demora un tanto el proceso de conexión de los cajeros automáticos y hemos hecho ese contacto con las oficinas centrales en función de mejorar esta situación. La posibilidad de operar y extraer efectivo dentro de las cajas, dentro de la sucursal, en la sucursal. O sea, no solo dentro, en el cajero automático usted puede extraer efectivo, sino que también, en la medida de las posibilidades, usted puede dirigirse al interior de la sucursal y extraer efectivo en cada una de las cajas. Como información adicional a esta medida, decir que se están instalando nuevos equipos de POS en el municipio Santiago de Cuba, en el municipio Guamá, en el municipio Mella y en el municipio de Segundo Frente. Estos tres últimos municipios que no tienen cajeros automáticos y por supuesto es un apoyo que recibe cada uno de estos territorios en función de mejorar el servicio. Otra de las medidas, bueno, las oficinas de Cadeca, que también se encuentran habilitadas para hacer operaciones de entrega de efectivo a las tarjetas emitidas por nuestros bancos comerciales. No hay dificultad, es un servicio que Cadeca normalmente presta y es bueno que la población conozca que puede hacer extracción de efectivo. Otra de las medidas, bueno, la protección a nuestros jubilados en el momento del cobro. Se ha designado por parte de la oficina de Bandé, de BPA, un personal capacitado para que pueda apoyar a nuestros jubilados en la función esta de extraer el efectivo. También se ha priorizado a los jubilados y, por supuesto, si es necesario que entren a la sucursal y prestarle el servicio allí dentro, también es de las posibilidades que tiene y estamos dando en las sucursales de cada uno de nuestros bancos comerciales, dígase Bandé y BPA. Y bueno, no por dejarlo para último, el servicio que mayor impacto nos puede dar en el corto plazo es el servicio de caja extra. Recordarle a nuestra población que, como anunciamos en el último programa, 15 unidades hoy de la provincia, en el día de hoy, van a comenzar a prestar este servicio. Vamos a recordarle un poco, 4 en Santiago de Cuba, 2 en el municipio de Guamá y 9 en Segundo Frente. Ya hoy recibieron capacitación el personal que va a prestar el servicio. Ya está señalizado, incluso se puede ver en Chocolatería Fraternidad, en Plaza de Armas, en el Copel y a las Enramadas. Uh-huh. Está la señalización allí, bueno, de la posibilidad de recibir el servicio de caja extra. E incluso ya hicimos pruebas en estos lugares y realmente el proceso es bastante sencillo y los compañeros allí que van a prestar el servicio se sienten muy motivados a comenzar a prestar el servicio. ¿Cuáles son estos lugares para especificar que vamos a comenzar y cómo sería el proceso de incorporación de otras unidades durante todo el mes de agosto, como decía la gobernadora, con todo un cronograma que va a permitir que otras personas se sumen a esta idea? Sí, Dairon, los 15 lugares que hoy comienzan a prestar servicio, bueno, como dije, Copelia Las Enramadas, en Santiago de Cuba, Copelia Las Enramadas, Plaza de Armas, Chocolatería Fraternidad y la Cafetería Gallito de Oro. Que es válido aclarar que el Copelia, por ejemplo, hoy comienza porque normalmente descansa sí, los lunes. Sí, sí, hoy tiene higienización que normalmente los lunes los hace, pero ya mañana estaría en condiciones Perfecto. De comenzar a prestar el servicio. Y el Copelia Las Enramadas ayer, por ejemplo, prestó este servicio a algunos compañeros en el proceso de prueba, o sea que ya comenzó a prestar el servicio como tal. En el caso de Guamá, Tienda La Esperanza y Tienda Progreso
son las que van a comenzar a prestar el servicio en el día de hoy. Y en el caso de Segundo Frente, que es de las más avanzadas en este proceso, sería el restaurante Jimambay, Bodega Emilio Bárcena, Bodega Pueblo Nuevo, Supermercado El Cristal, Bodega El Palmar, Bodega Jesús Menéndez, Mercado Ideal 51 aniversario, establecimiento 11 de marzo y la Bodega La Comercial. Estas serían las unidades que van a comenzar a prestar servicio en el día de hoy. Nuestros televidentes hablan y seguidores de la posibilidad de incorporar bodegas y exigir a los administradores, bodegueros que están allí, que también se usen estos lugares. ¿Esto es posible? Sí, claro. Claro, y es la idea. Fíjese, esto es hoy lunes, pero el próximo lunes entran 26 otras unidades con representatividad en todos los municipios ya de la provincia. Y tenemos aquí, bueno, el listado, que pudiéramos decirlo también, de las 26 unidades. Son 12 en Santiago de Cuba, 5 en Palma Soriano, 1 en Mella, 1 en Tercer Frente, 2 en Contramaestre, 2 en Songo-la-Maya, 2 en San Luis y otra más en Guamá se nos incorpora a prestar el servicio de caja extra. Y además se hace la evaluación con otros organismos, dígase por ejemplo el caso de los puntos de gas que estamos analizando de conjunto con la directora que está aquí presente, la compañera Lice, para ver si podemos ir incorporando los puntos de gas, teniendo en cuenta que estos son establecimientos que ya hoy tienen QR, tanto por en zona como por el transfer móvil, y sería muy fácil poner en funcionamiento este servicio en estos lugares. Lice, ¿en qué fase está eso con el trabajador? Bueno, hemos estado trabajando el tema de conjunto con la dirección de Bandec, precisamente porque estamos interesados primero en aumentar las ventas, los cobros electrónicos, las ventas electrónicas, y segundo, para aliviar la situación que existe en este sentido. Hoy ya nosotros hemos contratado los servicios con Bandec, están poniendo en el sistema todos los códigos QR, y aparte de los puntos de venta de gas licuado, vamos a incorporar las casas comerciales que tenemos acá en la ciudad, las tres casas comerciales, y bueno, el único municipio que nos quedaría sin que se implemente este proceso de caja extra es el municipio de Guamá, porque ahí no tenemos establecimiento, pero en el resto de los municipios donde tenemos presencia, pues entonces estaremos nosotros también en este proceso. Esto sin duda ha llevado, gobernador, a un proceso de capacitación. Alexander creo que lo vivió este fin de semana porque lo compartimos a través de las redes sociales, lo pude constatar. ¿Cómo fue ese proceso de capacitación con estas primeras 15 instalaciones? Buenos días a todos. Sí, hay un proceso de capacitación a las unidades de comercio que van a brindar este servicio. Ahí participaron los compañeros, todos los que intervienen en el proceso. Participamos los bancos, participó CETIC, que es el dueño de la plataforma en zona, y participó ETEXA, que es a través de quien los clientes tramitan la plataforma de pasarela de pago de transfer móvil. Se intercambió sobre los diferentes puntos de vista. El punto de vista del cliente, que va a hacer una extracción de caja extra, pero también la capacitación de los clientes que van a dar el servicio de agente bancario. O sea, todo lo que lleva detrás la plataforma para que los clientes puedan administrar y sobre todo confirmar cuando la operación se ha dado como buena y pueda dar el dinero a la población, que es el objetivo final. Bueno, muchísimas gracias a todos por traernos estas buenas nuevas para hoy lunes. Ya comienza, algo arranca positivo. Una opción más, que se mueva. Tiene que moverse el pensamiento y tiene que moverse la acción también. Porque si no, no tiene sentido. Apuntar algo, la caja extra asegura una extracción de hasta 1,000 pesos en moneda nacional, en CUP, por supuesto. Y eso también es importante tenerlo en cuenta para la población. Pero bueno, el establecimiento, la tienda del barrio, me tuve la necesidad de comprar, pasaron vendiendo mango, boniato, lo que sea, fui y saqué hasta 1,000 pesos en la tienda del barrio y puedo rápidamente... Hay que moverlo rápidamente para que las personas puedan llegar. Usted, gobernadora, para que también compre mango allí directamente. Como me gusta. Sí. Mire, ahí nos están escribiendo muchas personas. Hay insatisfacciones, Lice, con el tema de la cola. Discúlpeme que vuelva con el tema. Insiste en el tema de la cola, en darle prioridad, sobre todo a los adultos mayores, a los jubilados. Dice, aunque la cosa está complicada con el gas, quiero reconocer el trabajo de los compañeros del punto donde compro, que se quedan hasta tarde para garantizar la venta de todas las balitas. A ellos, gracias. Los criterios, ¿de dónde son? Se mueven, no lo especifica directamente, los criterios se mueven entre criterios positivos y criterios negativos. Le voy a hacer llegar
ambas partes para que usted tenga una noción de lo que pasa en nuestro territorio, aunque sé que lo puede constatar en los recorridos que normalmente realiza. Yo les propongo realizar otra pausa para hablar sobre la situación del agua, otra de las preocupaciones, Aguas Turquino, Aguas Santiago, qué está pasando en los municipios y en nuestro territorio. Tuvimos la visita reciente de Inés María Chacman y de eso también podemos hablar, de algunos de esos resultados. Otra pausa y enseguida estamos juntos. Su mayor patrimonio es el agua. Aprovechar y controlar todo el potencial de este recurso natural es su razón de ser. Con esa misión surgieron el 10 de agosto de 1962. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Un caudal de historias siempre al servicio público de nuestras aguas. Y estamos de vuelta para hablar acerca de la situación del agua en Santiago de Cuba, en nuestros municipios, a partir de las problemáticas que plantea el ciclo de hasta 30 días en algunos lugares o quizás más. Tengo a Liudmila a mi lado aquí, Aguas Santiago, y también a la representación, al ingeniero Alberto Martel, representación de Aguas Turquino. Bienvenidos ambos, muy buenos días y es un gusto poder compartir. Desde la última vez, Lice, que nos encontramos en Liudmila, de que nos encontramos, ¿cómo ha avanzado el tema del agua en Santiago de Cuba, el montaje de los grupos electrógenos, las pipas? ¿Qué situación tenemos hoy? Bueno, buenos días ante todo a todos los presentes y al pueblo santiaguero que nos escucha y nos puede ver para recibir las informaciones de forma directa. Bueno, desde la última vez que estuvimos en el programa hasta acá sí ha habido avance en las medidas adoptadas. Primero, los grupos electrógenos, que habíamos evaluado el movimiento de 12 grupos electrógenos que constituían los 19 grupos electrógenos, contando los 14 que nosotros ya teníamos protegidos en nuestras instalaciones. Todos fueron, ya están ubicados en cada lugar, como aquí mismo planteamos, protegiendo nuestras estaciones y sobre todo los rebombeos. En estos momentos nos quedan 7 que se trabajan por los compañeros del EMER y Heysel en el funcionamiento, 2 de ellos como micro 3, rebombeo de micro 3, se trabaja ya para poner en funcionamiento en estos próximos días, y de igual manera los que fueron ubicados en el poblado de Siboney para nosotros lograr una mayor estabilidad en el servicio. Decirte que, bueno, comparado con esos momentos que no teníamos estas protecciones, los ciclos en muchos de los sectores llegaron a sobrepasar los 20 días, en algunos 30 días, hoy podemos decir entre los que caracterizábamos como más críticos, como por ejemplo el sector Altamira, que desde el día 2 de agosto mantiene su protección con su grupo electrógeno. Ya hoy podemos hablar diferente, hoy los ciclos, ya los que hoy están recibiendo entraron con 17 días y ya en esta semana entramos en un ciclo de 12 a 14 días. Bueno, nos gustaría explicar una vez más, aunque parezca reiterativo, es que dirían, bueno, ¿y por qué en los... ¿Por qué no ya esta semana, ya hemos pasado 10 días alrededor del primer encuentro, por qué nosotros no hemos podido disminuir más los ciclos? Sencillamente es que tenemos muchos, estos sectores hidrométricos coinciden que tienen muchos circuitos, algo parecido a lo que tiene la empresa eléctrica. Estos sectores hidrométricos que cuentan con 10, con 11, con 12 circuitos hidrométricos, realmente para nosotros poder establecer nuevamente que oscilen en los ciclos establecidos, tenemos que esperar una tercera vuelta, y precisamente Altamira entra en una segunda vuelta y ya podríamos decir que en la próxima semana se enrute. En esta semana entran entre 12 y 14 días y ya en la próxima entran en los 7 días de que es el enrutamiento de su ciclo. ¿Por qué? Porque en primer lugar ya no tienen que llenar toda su capacidad de almacenaje. Ellos lo que van a ir completando, porque realmente la situación ha mejorado. Entonces, de los grupos electrógenos que se habían hablado, eran 19 aproximadamente, 19. ¿Cuántos están en funcionamiento? 12 están en funcionamiento. ¿En qué zonas específicas? Bueno, en zonas específicas tenemos a María Pilar, en el poblado de Siboney, de los que están funcionando. Uh-huh. Tenemos Bambán, como ya mencionaba. Tenemos La Queti, en el poblado del Caney,
que independientemente, que de forma parcial decimos porque solo protege la parte baja del Caney, es un circuito que con la relación, por supuesto, y intercambio que tenemos de forma permanente con la obra eléctrica, como ahora en estos últimos tres días, logramos darle ya servicio a toda la parte alta del poblado del Caney para, con la protección de energía eléctrica en este circuito. Ahora, hay mucha preocupación con Mar Verde, Caimanes, el litoral. ¿Qué se va a hacer en esa zona? Bueno, esas son de las dos zonas que hoy nos quedan todavía pendientes. En la zona industrial, que es la zona que coge con el Carmen, que usted mencionaba, Caimanes, Piñalito, son de la zona Mar Verde que vienen recibiendo, que hemos tenido dificultad en estas últimas semanas, de igual manera con los equipos de bombeo, no solamente la energía. Estos son dos estaciones de bombeo que no están protegidas, pero tenemos una variante que es mediante el sistema parada, o sea, los tanques de parada. Tenemos averías, no averías, salideros, que dificultan la llegada con esta variante que tenemos, que siempre le hemos dado uso. Se pierde mucha agua, que lo que hemos decidido en esta semana, como nos quedan cuatro circuitos que todavía no le hemos podido llegar y sobrepasan los 20 días, darle a esta zona y ya con el monitoreo que vamos a ir haciendo, culminando, vamos a hacer un par en este sistema, o sea, que afectaría solo la zona industrial, pero luego de recibir el servicio. Entonces, si yo fuese poblador, le preguntaría, ¿cuándo se va a resolver el problema? ¿En qué momento? ¿En qué fecha? ¿Tenemos fecha para eso? Bueno, del que acabo de hablar, ya la próxima semana nosotros no estaríamos hablando. Es un sistema que estamos... Bueno, el sistema parada nosotros lo tenemos de diario a cuatro días en Agüero, en los Agüero, Marimón, Micro 8, no hay dificultad. Estamos enfocados en la zona industrial, que repito, tiene la variante de recibir por estaciones de bombeo, que hoy tienen dificultades. Ya logramos recuperar Caimanes, pero el Carmen tiene una situación. Hoy tuvimos que dejarlo regulado porque la fuente está deprimida. Hicimos mediciones y la fuente realmente está deprimida. O sea que de carácter obligatorio tenemos que trabajar en función de disminuir las pérdidas físicas que hoy tenemos en esta conductora para que en la próxima semana ya el ciclo llegue a su normalidad. Entonces tenemos zonas beneficiadas con los grupos electrógenos, también con las pipas, aproximadamente 7 se están moviendo por la ciudad. Sí, bueno, estamos promediando 14, 7 nuestras y 7 de organismos que nos están apoyando. No podemos decir que eso es una solución todavía. Realmente tenemos muchas comunidades atrasadas, de las 72 que atendemos en el municipio de Santiago de Cuba. Hemos podido entrar en la zona de Siboney, en el Sapo, en la Guásima, en menor medida, en el poblado de Boniato, que es el puerto de Boniato, sobre todo, que todos sabemos dónde se encuentra ubicado. Pero esta semana una de las prioridades que tenemos es la comunicación directa, como estamos haciendo, con las redes, de igual manera en las comunidades, para ir ubicando algunas cisternas que nos sirvan de punto de fácil acceso, porque no en todas las comunidades tenemos punto de fácil acceso, para una vez a la semana nosotros ir llenando, mientras llegamos a cada vivienda, como nosotros atendemos, y ellos puedan tener el preciado líquido, que puedan adquirirlo de forma más rápida. Es más complejo de lo que parece hacer todos estos movimientos, gobernadora. Yo sé que usted acompañó a Inés María Chacman. Quisiéramos saber muy brevemente, porque tenemos ya pocos minutos para hablar de temas que son medulares, los resultados de este encuentro. Pues bueno, por supuesto, una reacción como está acostumbrada la máxima dirección del país ante los problemas. Y aquí estuvo ella con nosotros constatando lo que la situación que tiene y tomando decisiones. Es una conocedora de Santiago. Exacto, y todos nosotros conocemos que ella participó en la última etapa de la rehabilitación. Se precisaron acciones de mantenimiento, de operación. Hoy hay un componente alto de la operación, y cuando intercambiamos con ella, recordaba un intercambio que sostuvimos con la comunidad que está en los alrededores del Molino Fran País. Ahí estuvimos con delegados, la presidenta del Consejo Popular de esta zona, y ellos de una forma bastante enérgica demandaban que se resolviera la situación del valvulador. Yo digo, porque así decimos en la fábrica de cemento, el valvulista, dicen los compañeros de recursos hidráulicos, y el pueblo allí, ya usted sabe, con estos temas. En resumen, hay un componente objetivo y un componente subjetivo. Sobre esta base, el Grupo Temporal de Trabajo diariamente precisa los sectores hidrométricos. Yo escribí aquí,
tenemos que publicar en el portal del gobierno los sectores hidrométricos. Y la información diaria que se da a la población tiene que estar encaminada a el sector hidrométrico, que es como el bloque de la energía eléctrica, y el circuito hidrométrico, que es como los circuitos eléctricos también. Hoy le toca agua al circuito del hoyo de planché. Para que se planifique. Y la gente también se organice. Si yo tengo que ir a trabajar y todas esas cosas y sé que me toca el agua, mi hija, mi hijo van para, tienen que estar en la casa para garantizar que cuando llegue el agua no puedan, puedan cogerla. Y en el capítulo agua, yo lo que propongo, Dairon, concretamente por el tema del tiempo, es que al igual que hablábamos ahorita de la facturación de la energía eléctrica, un programa nada más que para eso, un panel, sí, a una hora en que la persona puede escucharlo, donde Aguas Santiago y Aguas Turquino den amplia información acerca de cómo estamos, mira, y las cosas que puedan ser auditables. Cuando digo auditables, desde la fiscalización popular. Si yo puse el agua en el micro 3 izquierdo, que eso fue una hora de discusión en el grupo temporal de trabajo prácticamente, no, allí están, el micro 3 izquierdo es la comunidad que está en el micro 3 y que abarca los edificios con detalle para que la población pueda verdaderamente evaluar lo que nosotros estamos diciendo desde la entidad del gobierno responsable de garantizar el agua. Y que nos ayuden a nosotros en ese control popular, en esa fiscalización, no solo para directamente del pueblo, sino también con el papel que tienen los delegados del Poder Popular y los presidentes de los consejos populares en su defensa por los intereses de ellos. Ahora, esta misma política se expande a todos los municipios, que también nos preocupa. Ahí está Martel de Aguas Turquino para explicarnos cuál es la situación muy brevemente, las medidas que se han ejecutado desde este minuto, y hay una preocupación constante por los pobladores de Contramaestre. A ver, en el caso de la empresa Aguas Turquino, igual que Aguas Santiago, hemos estado inmersos en el movimiento de un nivel de grupo electrógeno para proteger los bombeos nuestros y así mejorar los ciclos de distribución que se han venido afectando a través del tiempo con relación a la contingencia energética que existe. Hoy nosotros teníamos planificado mover 9 equipos, grupos, movimos 8. No queda uno pendiente que debemos moverlo entre lunes y miércoles, que es el caso de Dos Caminos, que últimamente no tuvo solución en su arreglo y se le buscó una variante de un nuevo equipo y ponerlo para proteger en el caso del poblado de Dos Caminos. Los ciclos de distribución se han venido afectando, como expliqué anteriormente. Hoy nosotros nos encontramos a partir de una protección que ya tenemos en Palma Soriano, en Contramaestre, en Songolamaya, que la solución se le buscó ayer definitivamente, la protección del grupo electrógeno para no parar los ciclos de distribución, que son los municipios más afectados en ese sentido, y debemos comenzar una recuperación en ese sentido. Aquí nosotros hemos estado trabajando, como bien planteó la gobernadora, es una indicación que tenemos nacional. Estamos trabajando muy fuerte con el control de los valvuleros, con el control de los operadores de las estaciones de bombeo, que son los que finalmente deciden en la recuperación de los ciclos, porque independientemente de que estamos buscando protección energética, también hay que decir que el esquema operacional del acueducto en estos momentos cambia totalmente y por tanto exige de mayor control, de mayor fiscalización y de mayor disciplina en todos los movimientos que nosotros debemos hacer para proteger el agua de la población ya cuando tenemos la solución energética en nuestras manos. También, al igual que Agua Santiago, nosotros tenemos una situación muy desfavorable con las pipas. Nosotros estamos trabajando por debajo del 50% del coeficiente de disponibilidad técnica y por tanto también nos obliga a llevar el servicio a los lugares puntuales, a los problemas más críticos, ir determinando las posibilidades reales de entrega a la población y los servicios que están más afectados. También se está trabajando muy fuerte en todos los demás servicios, como es la desobstrucción, la limpieza de fosas, atendiendo todo el programa que tenemos de higiénico y epidemiológico con la situación del dengue, que también estamos trabajando muy aparejado con los compañeros de salud para proteger esta situación donde está enmarcado la situación de
el mosquito. Agradezco que mencione este tema, Leomila. Es uno de los asuntos que más está pidiendo la población: alcantarillado, agua sucia, que están desparramadas por la ciudad de Santiago. Gobernadora, creo que es un tema a tratar a futuro dentro de nuestros encuentros a las 6 de la mañana. Yo le agradezco a ambos por ofrecernos una visión. Como decía, hay que darle continuidad de diversas formas, y algo que dice un televidente: hay que dar la orientación y ejecutar la acción, porque estamos todo el tiempo fiscalizando lo que hacen nuestros directivos, y esto no puede traer disgusto a la población, ni evidentemente el objetivo del trabajo de ustedes es generar satisfacción al pueblo. Así que gracias a ambos, y sin perder mucho tiempo quiero entrar en el tema de la canasta básica. Juan Carlos se encuentra con nosotros, Rosel, coordinador de programas y objetivos del gobierno de nuestra provincia. Son casi las 7 de la mañana en nuestro territorio y le doy la bienvenida. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Dairon. Buenos días al resto que paró el estudio y a los televidentes de este programa. Bueno, hay dos temas que en función del tiempo se nos pidió que fuéramos muy concretos, muy puntuales. Un tema que ha tenido muy preocupado a la población durante todo el fin de semana, que es la leche de los niños de 0 a 6 años. Explicarle a nuestro pueblo que entre jueves y viernes arribaron al puerto de Santiago de Cuba los contenedores de leche que garantizaban la continuidad de la distribución, y entre sábado y domingo se han estado distribuyendo el completamiento de los 10 últimos días del mes a los niños de 0 a 6 años con la misma estructura, los niños menores de un año con leche entera en polvo y los niños de 1 a 6 con leche descremada. Nosotros en el día de hoy estaremos monitoreando si efectivamente ya a todas las bodegas llegó este producto. Son 1.147 bodegas que existen en la provincia. Un número de esas bodegas reciben la leche directamente distribuida por el lácteo. En otros casos se pone la leche en las bases mayoristas de alimentos y son las bases las encargadas de hacerla llegar a la población. Pero insisto, durante todo el fin de semana, sábado y domingo, se desplegó la empresa láctea de la provincia en la distribución del completamiento de los últimos 10 días, y con este producto también la leche de las dietas médicas de las embarazadas. En el caso del pollo, bueno, se concluyó la distribución del pollo del mes de julio. Yo quiero ratificar que el pollo que distribuimos en agosto corresponde a la norma del mes de julio. No ha arribado ni a la provincia ni al país el pollo de agosto. Y bueno, como expliqué en el programa anterior, continuamos trabajando en la recuperación de las deudas que existen a la población a partir del componente de la descongelación y todo lo que explicamos ya en el programa anterior, que siempre genera un nivel de merma unido a otros factores subjetivos que también explicamos, y que continuamos por el mecanismo que la población conoce con el pollo que reciben las cadenas de tiendas, cubriendo estas mermas que se produjeron y por lo tanto la afectación a algunos núcleos que no recibieron el pollo en el mes de junio, y ahora tendremos que hacer lo mismo con las afectaciones del mes de julio. Esas son las dos informaciones muy sintéticas, muy rápidas, relacionadas con leche y con pollo. Sé que se nos quedan temas, gobernadora, con respecto a la canasta básica. Estamos hablando, por ejemplo, de los cigarros, del querosén, de los fósforos, pero ya tendremos tiempo de tocarlo en este mismo panel por una cuestión del dios Cronos no nos los perdona. Pero lo más importante es que hemos dado una visión hasta este minuto y un resumen de lo que hemos tocado en los 10 programas anteriores, y yo creo que el diálogo con la población incrementado durante todos estos días habla sobre la efectividad del trabajo que se viene realizando en estas últimas jornadas. Agradecer a la población, es lo único que nos queda, y el compromiso de toda mi estructura administrativa de seguir trabajando fuerte por minimizar las afectaciones a la población, llevarlas a cero, y que todas estas inquietudes, preocupaciones tengan una respuesta, no solo una respuesta que conforme el oído de la administración o el verbo, el discurso de la administración, sino una respuesta que esté en correspondencia con la necesidad. Si las personas demandan que se organicen las colas, tenemos que organizar las colas. Y tiene que jugar, porque estábamos evaluando también desde las propuestas, el papel del delegado, el papel del presidente del Consejo Popular, que le dedicaremos tiempo en el programa, porque tiempo le dedicamos a eso, por supuesto. Claro. Y una muestra es el intercambio que se está desarrollando por los consejos populares con los factores de la comunidad y todo el que se quiere insertar a este intercambio en los consejos populares, que desde la afectación energética que tenemos, cómo vamos dándole respuesta a la población. Entonces, bueno,
se abren muchas puertas, y todas estas puertas conducen a interesantes soluciones. Aquí se ha puesto de manifiesto el ingenio popular y la respuesta también, reitero, de la administración para todo eso. Que esté resuelto los problemas, nada, ni pensar en eso, ni pensar en que estén resueltos, pero sí estar seguros de que vamos caminando por un camino que está lleno de obstáculos, pero somos capaces de involucrar y de comprometer en ir quitando esas piedras que se nos van presentando en el camino. Son grandes. Muchas. Son grandes, pero es un desafío. Y nos sentimos en posición de seguir trabajando unidos para la solución de estos problemas. Pues entonces aquí estamos para mantener ese diálogo directo con nuestra población. Les haremos llegar cada una de las informaciones a los directivos que hoy se encuentran con nosotros desde los diversos puntos de nuestra geografía. Así que gracias, Santiago de Cuba, y una vez más la felicitación a los radialistas en el centenario de la radio cubana. Gobernadora, el próximo tema es Texas, según las tendencias de las preguntas de nuestros clientes. Así que gracias, ese puede ser. Trabajaremos las comunicaciones. Así es, vamos a ver entonces qué pasa. Muchas gracias entonces por haberse comunicado con nosotros. Quiero despedirme con el tema y el mensaje específico del equipo de Santiago Se Levanta, nuestros psicólogos, y dice así: la satisfacción radica en el esfuerzo, no específicamente en el logro. El esfuerzo completo es una victoria completa. Al final, lo que satisface al alma es absolutamente la verdad. Con ese mensaje nos despedimos en esta jornada. Tenga usted muy buenos días.